el alcance de la tormenta invernal Elliott ha sido desastrosa para casi toda la nación americana. El alcance casi sin precedentes se extiende desde los Grandes Lagos cerca de Canadá hasta el Río Grande a lo largo de la frontera con México. Alrededor del 60% de la población del país norteamericano se ha enfrentado a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal, y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, según el Servicio Nacional de Meteorología. Las fuertes nevadas impidieron el reencuentro entre familias, el paso de los vehículos de emergencia y miles de salidas de aviones en aeropuertos debido a cancelaciones de vuelos o vías intransitables. Todo esto se debe al aire gélido entre intenso y moderado que envuelve a gran parte del este de los Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Meteorología. 5 puntos clave. Número 1, decenas de personas muertas. La descomunal tormenta ha provocado al momento la muerte de 50 personas en todo el país, 27 de ellas en el oeste de Nueva York. Unas 7 personas fallecieron en la zona de Buffalo, estado de Nueva York, donde el temporal fue más crudo. Las víctimas fueron encontradas en vehículos, en sus domicilios y en la calle, informaron las autoridades del condado de Erie. El administrador de dicha área, Mark Polankars, advirtió que esa cifra podría aumentar una vez se despeje la nieve. Otras 2 personas murieron en sus viviendas en Cheektowaga, en Nueva York, el viernes debido a que los equipos de rescate no pudieron llegar a ellas para atender sus condiciones médicas por el estado intransitable de las carreteras. También ha habido fallecimientos por accidentes de tránsito y por el frío intenso en Kansas, en Missouri, Vermont, Colorado, Ohio y Wisconsin, entre otros estados. Esto según la prensa local. Señoras y señores, trágico, trágico, trágico este evento de nieve polar, de frío descomunal que ha afectado a gran parte del este de los Estados Unidos y gran parte de los estados del área central y hasta el sur de la nación americana. Triste y lamentable. Lo dijo Junior Muñiz. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza, Barinas, Yauco. 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papa Deleite en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.